chavos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Le cerramos para que se escuche, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, antemano, ya saben, feliz viernes, feliz fin de semana. Hoy echándole todos los kilos, como pueden observar, como pueden ver, pegándole duro y macizo con todas las ganas y con toda la actitud de la vida. Gracias a Dios, tenemos vida, tenemos chamba. Digo, ¿qué más puedes pedir cuando tienes salud, cuando tienes vida? Es algo que a muchos no nos damos cuenta de lo que, de los grandes tesoros que la vida nos otorga, que la vida nos regala, ¿no? El hecho de que estés aquí, pues más que nada en este planeta, carnal, en este planeta terrestre, tenemos la gran oportunidad de ser lo que deseemos y tener lo que realmente querramos en la vida, siempre y cuando le echemos ganas, ¿no? Pero muchas veces nos enfocamos tanto en lo que no tenemos, que al final de cuentas venimos viviendo la vida todo el tiempo igual, repetidamente, sin darnos cuenta que simplemente estamos alejando las buenas vibras, chavos, carnales. Pues aquí estamos al millón, ¿ya? Echándole ganas. Saludos rápidamente para toda la gente de la iglesia, ¿no? Debo de decirlo con todo el respeto, la iglesia cristiana que me hizo el gran favor de invitarme el día de ayer a instalar su audio. Por cierto, un gran equipazo por ahí para la gente de San Bernardino. Muchas gracias. Muy pronto estaremos de regreso con ellos, estaremos ahí poniendo, si nos permiten, un pequeño video, más que nada del audio, ¿no? Con el debido respeto que todo el mundo nos merecemos. Carnalitos, la banda me está preguntando, ¿qué traes, mi Abel? ¿Qué es mejor para el bajito? ¿A qué le vas? Al Ultramaster, ¿no? El SU9920, que es el Behringer, que es básicamente es el... viene casi efectuando lo mismo que el maximizador, ¿no? Es un ultramaster, que es un ultramaximizador, que básicamente viene haciendo la misma función. Yo he tenido la oportunidad de probar ambos aparatos. De hecho, el bebé ya tiene rato que lo trabajo, ya tiene bastante tiempo desde que yo supe de su existencia. Me atreví a probarlo, el cual me ha resultado muy bien. Hasta la fecha lo sigo aprovechando. Obviamente, ¿no? Fue cuestión de estarle duro y duro buscándole. Recuerden que hay varios modelos y de acuerdo al modelito, bueno, pues ya uno se va acoplando, ¿no? Pero bueno, este casi viene siendo la misma función del maximizador en este caso, ¿no? Procesador de bajo, más que nada. Yo lo trabajé también y nada más que no trabaja... como yo de pronto lo combino con los aparatos que tenía, ¿no? Trabaja también muy bien, trabaja muy padre. También hace la función del bajo muy suave. Entonces, no sé si alcanza a ver. Le hacemos acercamiento, ¿no? Para que ojalá y lo puedan aprovechar. Este también, este aparatito, lo puedes buscar así. Este es el modelo, ¿no? Es un procesador en sí para bajo que, vuelvo y repito, casi hace la misma función que el maximizador, el mentado BBE, ¿no? Es WE, es un maximizador. Todo el mundo, bueno, en el término de los sonidos siempre le decimos el BB de volada, ¿no? Por la W y la E. ¿Sale? Pues ahí está, canalitos. Si de algo te sirve esta información y quieres probar este aparatito para probarlo en tu bajo, también ahí está, ¿no? Este es el aparato que... yo lo he trabajado. Ojalá si se alcance a mirar. No sé si la cámara de pronto lo alcanza a checar. Así es como viene por la parte de enfrente el aparatito. Y la parte de atrás es así también, ¿no? Trae dos, obviamente las... viene en estéreo fácil y rápido, ¿no? Entrada 1, entrada 2, salida 1, salida 2. El cual nos da la opción de trabajarla en estéreo o monaural, como tú quieras, ¿no? Como tú lo quieras chambear. Esta misma, básicamente, vuelvo y repito, es lo mismo que el bebé, el maximizador rojo, que también trae, uno viene en monoral, otro viene en estéreo, depende del modelo en este caso, ¿no? Pues ahí está, canalitos, yo me sigo echándole aquí ganas a la vida, ¿no? Bien bendecido, bien agradecido con Dios, con la vida, con Chucho. Gracias a Dios que nos da bastante trabajito, más que nada que nos da salud, carnales, que nos da la oportunidad de estar un día más aquí, echándole y pegándole con todas las ganas, ¿no? Y con toda la actitud de la vida. ¡Órale, carnalitos! ¡Feliz! Ya viernesito, ya casi estamos despidiendo el viernes en muchos lugares, ya es casi sabadito, pero bueno,
donde quiera que te encuentres en este mundo terrestre, que Dios te bendiga, carnal, que te ilumine para que no se me agüite, si está pasando un mal rato, échale ganas, acuérdese que nada es eterno, todo es pasajero, hasta los problemas son pasajeros, carnal, la guerra no se puede mantener toda una vida, ¿no? Tiene que pasar en algún momento dado, así es que pues a concentrarse mejor en lo bueno, en lo que tenemos, que es la oportunidad de estar sanos y completos. Alguien de la familia ahorita está pasando un mal rato y alguien de mi familia muy muy cercano, carnales, está en el hospital, nos hemos estado en el hospital y es ahí donde te das cuenta realmente de la bendición de Dios que tenemos, de tener vida, carnalitos, de estar aquí, ¿no? Y más que nada que estamos cotorreando con la banda. Ya cuando estás tirado en una cama, carnalito, ya no puedes hacer nada. Y si tienes cuates, pues va a haber gente que te visite. Y si no, depende cómo te hayas portado en la vida, o depende qué tanto te quieran, carnal, ¿no? Pues van a estar ahí. Y si no, lamentablemente, pues estarás ahí simplemente dependiendo de una enfermerita, de un doctorcito. Si se acuerdan que tienes que tomarte un traguito de agua, bien te lo dan. Y si no, pues ni Pepe, ¿no? ¡Sale, carnales! Ojalá y pues veamos la vida con otro punto de vista, más optimistas, con más ganas, ya siempre una actitud padrota ante la vida, carnales. Vamos a echarle ganas. Feliz viernesito, ya casi sábado, ¿no? Pásate un fin de semana de lo mejor. Disfrútalo como si fuera el último momento, carnal. Que cada momento hay que disfrutarlo como si fuera eterno. Órale, ya está, carnales, ya saben. Una buena rola, un buen libro. Y súbele, papá. El Abel Pérez y sus travesuras. Gracias.